Hola, buen día. Los próximos disertantes son Laura Toledo y Eugenio Tal. Laura Toledo es ingeniera industrial egresada de la Universidad de Tecnología Nacional. Se especializó en vinculación científico-tecnológica, gestión y aceleración de proyectos. Hace más de 4 años que trabaja en el área de innovación de la FAN, en la que principalmente se da apoyo a emprendedores nanotecnológicos para convertir sus ideas en negocios y potenciarlos. Y Eugenio Tal es físico-químico de polímeros orgánicos híbridos de coordinación con aplicación en el almacenaje de metano, fotocatálisis y reducción de electrocatálica de oxígeno. Nanociencia y nanotecnología orientadas hacia la obtención de nuevos materiales con aplicación potencialmente comerciales y métodos de producción escalables a nivel industrial. Doctor en física y jefe de grupo de división del CONICET. Y publicaciones en revistas con más de 30 referatos. Bueno, inicialmente iba a disertar yo al comienzo, pero como Eugenio va a decir algunas cosas que yo pues quiero contradecir, lo voy a dejar al primero. Yo después voy a volver y voy a contradecirla a ella y. Bueno, arranca tranquilo, Eugenio. Bueno, muchas gracias. Bueno, para empezar a contradecirla a ella, acá nos invita la gente y la FAN, les quería agradecer mucho y me ponen un poco de presión, me dicen que es una charla muy original. Entonces decidimos empezar una charla sin definir lo que es el nanómetro, la nanotecnología y sin nombrar a Richard Feynman. Entonces decidimos empezar a. Entonces buscamos un poco más de historia. Entonces, nos fuimos un poco para atrás y encontramos lo que fue la National Nanotechnology Initiative en el 2000, más o menos por septiembre, que termina con Clinton hablando de las próximas metas que se tiene que plantear la tecnología. En el 2001, ¿sí? Merrill Lynch, si lo reconocen, es esos amigos de la humanidad por las hipotecas subprime y junto con Fannie Mae y otras empresas, explica el 4 de septiembre de 2001, una semana antes de que cambie el mundo, cuáles son los próximos pasos para invertir, qué hacer con el dinero en el mundo. Entonces plantean este cuadro que me pareció realmente interesante porque resumía muchas cosas. Y plantea cómo son las revoluciones innovativas. Textiles, whack. Textiles, ferrocarril, automotor, computadoras, y la próxima que plantean es la nanotecnología, ¿sí? Esta es la primera revolución industrial, esta es la segunda revolución industrial y la nanotecnología será como la tercera, ¿sí? Este gráfico parece muy interesante. Les voy a dar unos ejemplos más o menos para que lo entiendan. Toda revolución industrial tiene un proceso de inducción, un proceso de crecimiento y un plato en el cual ya se desarrolla junto con la población, ¿sí? Ese punto de crecimiento. Los automotores, por ejemplo, cuando empezó el primer auto que se desarrolló, no era algo barato. Y yo me podía transportar tranquilamente con caballos. En ese caso, nadie tenía autos. Cuando empieza la línea Fordiana de ensamblaje, empieza el crecimiento y hasta que llega el plató, que son más o menos que estamos más o menos, esto es en 1969, ya llega el plató de la tecnología automotriz, ¿sí? Lo mismo con las computadoras. La máquina de Turing era una computadora mecánica, ¿sí? 1930 más o menos. En 1960 y algo empiezan los circuitos integrados y empiezo a tener las primeras revoluciones, ¿sí? Entonces, esto es más o menos lo que tiene que explicar este gráfico. La nanotecnología está en el punto de inducción todavía. Y a partir de 2025 planteaban a esta gente que iba a desarrollarse la etapa de crecimiento fuerte, ¿sí? Lo que planteaba este informe, que era que yo iba a tener a 2, a 5, a 10, a 50 y a más tiempo, algunos cambios. Lo que plantea este informe solamente se cumplió lo que decían a 2 años, que era bajar el tamaño de semiconductores de un transistor abajo de 100 nanómetros. A los 5 años no se cumplió las velocidades de los procesadores y demás cosas. Así que estamos más o menos como yo, no tengo una de estas patinetas, no tengo las zapatillas y se puede conseguir. Pero estoy como Martin McFly aquí. 15 años más tarde. Este mismo mes, la revista Nature Nanotechnology sacó un informe. 15 años más tarde, estamos teniendo otro Clinton entrando a la Casa Blanca, quizás, y plantea cómo es el futuro del nano. ¿Sí? Y hace algunas referencias que son interesantes. Cuenta que el nano es manipulación a escala atómica y que es diferente de las etapas anteriores de la ciencia, que era desarrollo de descubrimiento de nuevos elementos, nuevos materiales y demás. Yo, como puedo manipular, cambio algunas cosas. Por ejemplo, si agarro dos materiales, el material siempre se obtiene en grande, en bulk, y después se achica y se empieza a estudiar.
¿sí? En ese punto yo puedo encontrar fenómenos extraños cuando lo achico, pero el material no es nuevo del todo, ¿sí? Lo otro punto que marca lo que fue un poco el crecimiento del nano es que el nano empezó a crecer porque yo lo podía ver. Yo podía empezar a tener un microscopio de transmisión electrónica que me dejaba ver cómo están ordenados todos y empecé a ver cosas cada vez más pequeñas, ¿sí? Y que la revolución no es solamente en distancia, sino en tiempo. Los electrones que componen los átomos y están en los materiales se mueven muy rápido. Entonces yo tengo una revolución en lo rápido que puedo agarrar y caracterizar un material, ¿sí? Abajo del nano está el femto y hay muchas unidades que me ayudan a poder caracterizar un material muy rápido, ¿sí? Y lo otro que diferencia también es la nanociencia y la nanotecnología. Saquemos los prefijos, ciencia, conjunto de conocimientos ordenados sistemáticamente, tecnología, aplicación de estos conocimientos. Pongamos nano adelante y tipo estamos, que la nanociencia es conocer cómo se comporta un material y la nanotecnología es su manipulación y demás, ¿sí? De todas estas, dentro de este artículo se plantean 8 más o menos áreas en las cuales la nanotecnología va a crecer, ¿sí? Data storage. Yo necesito cada vez, yo saco demasiada foto por día, genero mucha información, cada vez estoy generando más información. Tengo que lograr que mis sistemas acumulen cada vez más información. Necesito aumentar la densidad de información por unidad de volumen, ¿sí? Semiconductores, los que están adentro de los microprocesadores. Necesito que esos bajen de tamaño, poder tener microprocesadores cada vez más fuertes, más rápidos. Acumulación de energía. Lo mismo, mi celular cada vez, pantallas más grandes, más consumo, necesito almacenamiento de energía para dispositivos portátiles y eso en la tecnología nos puede ayudar. Nanomedicina, esto yo calculo que va a ser lo más importante, porque sí, listo, tengo un pendrive que a veces es más chico, mi computadora es más grande, una batería más grande, tengo un auto que es anterior, pero en el fondo la gente lo que quiere es vivir bien, sin dolor y no morirse. ¿Sí? Por lo tanto, lo que medicina que pueda ayudar a la calidad de vida es muy importante. La gemela maligna de la nanomedicina es la nanotoxicología. Cuando la nanotecnología está al alcance, puede entrar en el contacto con algún ser vivo y causar una enfermedad. ¿Sí? Catalizadores. Cuando yo tengo, por ejemplo, mi auto, tengo una etapa de conversión de gases. Lo voy a mostrar después, que tienen materiales que son pequeños. Materiales 2D. Aquí está el grafeno. Aquí están los films ultradelgados que me están en los discos rígidos de todas sus computadoras y que le ayudan a aumentar la capacidad de almacenamiento. Y por último, lo que no está nombrado en este artículo, pero que fue hace 2 semanas, fue el premio Nobel a las máquinas moleculares. ¿Sí? Entonces, sí, esta charla tenía otra forma y pensamos modificarla en función de que a mí me aprecian estas cosas también. ¿Sí? Entonces, en función de todo esto, para que algo en nanotecnología tenga una utilidad fuerte, que se pueda aplicar, que pueda ser tecnología, necesitamos varios aspectos. Primero es funcionalidad. Funcionalidad, desde mi punto de vista, es Batman. Batman es millonario, sabe artes marciales, tiene muchos gadgets, ¿sí? Y el de Lego es más funcional, porque es Lego, ¿sí? Y bueno, acá supongo que, no sé, supongo que habrán conocido, ¿alguien leyó esta historieta? Bien, muerte de la familia. Excelente. Bien, el medidor de geeks me dio 1 en cuantos. Bueno, y la funcionalidad de varios aspectos, ¿sí? No necesito solamente a Batman, necesito a Robin, Red Hood, Batgirl y Nightwing. Y Alfred. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo que enfrentar problemas demasiado complejos. Si pueden leer esta historieta es increíble, el guasón se arranca la cara, es espantoso. ¿Sí? Manipulación. Esa nanopartícula que hace lo que yo quiero que haga, la tengo que poner en el lugar que necesito. Una nanopartícula aislada en el universo que no está interactuando con nada no me sirve. La tengo que poner en ese lugar. ¿Sí? Y al lado tengo que poner otra y otra y otra y darle manipulación. ¿Para qué? Para que esas nanopartículas estén ordenadas e interactúen. Y después de eso, esto es todo mi opinión, conectividad. Las nanopartículas tienen que estar conectadas de alguna manera. Yo tengo que agarrar y poder decirle a la nanopartícula, hace tal cosa, o hace tal cosa y avísame. O hagan tal cosa cuando sucede tal suceso. ¿Sí? En función de esto, voy a volver a la figura anterior. ¿Sí? Y desde mi punto de vista,
en cierto aspecto, el nano es asistente a revoluciones innovativas. Les había nombrado antes la revolución de la computación, ¿sí? El nano fue achicando cada vez los semiconductores, ahora estamos un poco abajo de esto, vamos a estar en 15 nanómetros. Fíjense que se cumplió. En el 2001, entre 2001 y 2003, bajamos de 130 a 90 nanómetros. Esto es el transistor que está dentro de sus microprocesadores, ¿sí? Automotriz, incorporación de nanopartículas a los caños de escape. ¿Por qué? Porque del motor salen monóxido de carbono, hidrocarburos a medios quemar, ¿sí? Y óxidos de nitrógeno, que se convierten en agua, nitrógeno y dióxido de carbono, ¿sí? Y estos están alojados dentro del caño de escape. ¿Por qué es importante que esto funcione bien? Cualquier ingeniero le va a decir que tienen que... Pues ustedes pueden pasar por acá. A ver, la velocidad que saca los gases va a ser proporcional a qué bien ande su auto. Y si anda bien, para que ande su auto, les quitan bastante potencia. Si salen lento, su auto va a andar lento. ¿Sí? Otro aspecto que es el cual, aquí viene el título de la charla, es la incorporación de textiles con nanotecnología. ¿Sí? Los textiles fueron la primera revolución innovativa que hubo, la revolución industrial. ¿Sí? Aquí tenemos, lo que justifica esto es que hay dos proyectos. Este es Advanced Functional Fibers of America. Es un proyecto de Estados Unidos que inyecta al sistema científico tecnológico 317 millones de dólares, ¿sí? Para mejorar los textiles de todo Estados Unidos, ¿sí? El segundo proyecto que pueden ver, para que entiendan cómo se está insertando la tecnología en los textiles, es el proyecto Jacquard de Google, que junto con Levi's están diseñando prendas que puedan conectarse con sus dispositivos y los puedan manejar más simplemente, ¿sí? De esto no hay mucha información, pero si miran los videos de Proyecto Jacquard en Google van a ver que está muy interesante y plantea que los textiles, porque uno puede tener tecnología en el celular, pero se puede olvidar. Uno puede antes salir caminando, puede salir sin energía, pero sin vestirse no queda bien. Entonces siempre vamos a estar con... Siempre incorporamos tecnología a los textiles que tenemos siempre, vamos a poder tener una vida un poco más interesante. Hice lo que no tenía que hacer. Bien, bueno, les voy a dar algunos ejemplos. De esto es el grupo de trabajo de Juan Inestrosa, ¿sí? En la Universidad de Cornell, él dirige el laboratorio de textiles y nanotecnología, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a mostrar es la cuestión de manipulación. Él y su grupo, depositaron su grupo, es un grupo bastante diverso, es un muy buen lugar para ir a trabajar. Tenemos gente de Colombia, Corea, China, Suiza... Colombia aquí también, ¿sí? El consejo de trabajo depositaron nanopartículas de plata en fibras de algodón, ¿sí? Esto es un corte de una sección de una fibra de algodón mirado por un microscopio electrónico de transmisión, ¿sí? Esta es la fibra, aquí no está la fibra y aquí es la capa de nanopartículas. Esto es el microscopio de barrido, ¿sí? Y esto es como se ve al simple ojo el pedazo de tela, ¿sí? Cambia de color. Lo mismo hicieron con nanopartículas de oro, ¿sí? Lo mismo que tienen la fibra de algodón cortada, la tela se torna roja, en platino lo mismo, la tela es de color gris. Es un poco caro para dejar de usar pigmentos, pero bueno, esto tiene fuertes aplicaciones en defensa. Pero además de eso, Juan trabaja en un departamento que él mismo define como esquizofrénico. En el primer piso hay científicos, en la planta baja hay diseñadores. Hay gente cortando tela abajo y arriba hay gente haciendo experimentos. ¿Sí? Entonces la interacción que él tiene es extremadamente buena. ¿Por qué? Porque esas telas que él produjo se convirtieron después en vestimentas que fueron modeladas. Una vez que yo ya tengo las nanopartículas, se las manipulé y las puse sobre el tejido, una buena cuestión es conectarlas. Y esto, miren, acá tienen esto con un polímero conductor, se depositó sobre las fibras de algodón. Acá tenemos dos cocodrilos. ¿Lo ven bien esta figura? ¿Sí? Y acá lo que están haciendo es prendiendo un LED. Eso quiere decir que yo puedo conducir electricidad por adentro de una fibra de algodón. Y aquí es el diseño que se hicieron con estas fibras, con estos textiles conductores. Aquí Avi puso celdas solares, ¿sí? Y podía cargar su teléfono a través de su vestido. Yo les había nombrado que había manipulación, funcionalidad y conectividad. Y esto es lo que me une en el trabajo con Juan Inestrosa. Hay unos nuevos materiales que tienen década y media que se llaman Metal Organic Frameworks,
que son básicamente polímeros híbridos, una parte orgánica, una parte inorgánica. La parte orgánica es donde yo puedo dar funcionalidad, conectividad y manipulación, ¿sí? Y la parte inorgánica sería esta parte que es, en algunos es casi una nanopartícula, que yo la puedo agarrar y poner a una distancia de una parte del polímero orgánico, otra nanopartícula, y las puedo manipular y darle funcionalidad, ¿sí? Esto es lo que no es el trabajo con Juan. Y estos tienen varias aplicaciones. Por ejemplo, aquí tenemos una fibra de algodón, donde esto está coloreado artificialmente, ¿sí? Los electrones no tienen colores. Estas son las nanopartículas, las partículas en realidad, de los materiales, de estos MOF, en una fibra de algodón. Y estos materiales lo que tienen, por ejemplo, es una capacidad que tienen. Una familia es de absorber gases, ¿sí? Esto es un poco de historia. Esta chica salía a correr al costado de la ruta y le molestaba que en el pelo le quede el olor de los gases que salían de los caños de escape de los autos. Entonces, como tomó el material, diseñó una capucha, ¿sí? Y la transformó en su protección para poder salir a correr, ¿sí? O sea, lo interesante es que no es un ejemplo abstracto de nada, sino que se pueden depositar, utilizar, y hay aplicaciones de todos estos materiales. También se hizo... Esto es un pedazo de tela, son dos telas que a simple vista se ven iguales, pero bajo la luz ultravioleta una se torna verde y la otra se torna roja, ¿sí? Poniendo otro tipo de materiales. Aquí, sí, ¿para qué quiero esto? Si tengo pigmentos, ¿qué puedo hacer? Pero esto me puede hacer para hacer smart tagging. Yo tengo una tela y quiero probar que es original. Tengo algo y quiero probar que es original. Bien, bajo la luz ultravioleta esto va a florecer del color que yo quiero. Entonces pueden saber si su cartera es real o no. Si la compraron en una esquina, sobre una manta, o si la compraron en un local que pagaron lo correspondido. Y por último, esto es nuestro último trabajo, trabajamos con Juan, lo cual tomamos estos materiales y tomando la misma tecnología que se usaba para teñir tela hace varios siglos, logramos cambiarlo a varios colores, ¿sí? Y en este punto ya logramos manipular la funcionalidad del material, no dando el impulso eléctrico, sino que puede cambiar con luz, con temperatura o con humedad. En este caso la conectividad ya puede responder el material a lo que yo me está pasando en el entorno, ¿sí? Puede comportarse de cierta manera al mediodía, de otra manera al atardecer, puede cambiar si yo tengo calor o no, ¿sí? Entonces esto es. Y después de todo esto pasamos a lo que estamos trabajando actualmente con Juan, es ya que tenemos MOF que pueden agarrar y cambiar de color, decidimos hacer un poco de vexilología, ¿sí? Y hicimos, estos colores están hechos con los MOF mismos, son las banderas de los tres países que estamos, de nuestro grupo acá en Argentina, Juan Inestrosa en Estados Unidos y César Sierra en Colombia, ¿sí? En los cuales nos estamos dedicando, además de hacer, por ahora el proyecto solamente se llama Fan with Flags, y supongo que ya lo conocerán, ¿sí? Y nuestra idea es aplicar esto a textiles y en función manipular las propiedades del textil y cómo responde con luz, ¿sí? O con temperatura, o con humedad, ¿sí? Así que bueno, hasta ahí les hablo yo. La dejo acá, por favor, a Laura. Bueno, gracias, Eugenio. Gracias. Toma asiento donde quieras. Ahí está. Soy zurda, tengo problemas de lateralidad. Ahí está. Bueno, además, soy petiza también, así que me voy a correr un poquito porque me tapa la computadora. Bueno, el pasador aquí está. Haciendo una conexión entre las aplicaciones de lo que es Wearable Technologies, nos pusimos a revisar algunos de los proyectos que tenemos y dentro de la fundación está a pocos pasos de aquí, está en el predio de la Universidad Nacional de San Martín. Estamos ya hace 3 años en un edificio propio y hace 11 años que existe. Tenemos un trabajo bastante fuerte con el apoyo a emprendedores. Entonces, bueno, voy a empezar con este juego que decía de contradecirlo un poco a Eugenio, pero en realidad es, bueno, dar otro punto de vista y otras complementariedades que surgen a partir de la nano. Bueno, voy a empezar hablando de tabla de snowboard. Me imagino que, bueno, acá tienen una pequeña pista, pero que todos los que están acá saben lo que es el snowboard. Sí, bien. ¿Vieron tablas de snowboard comunes alguna vez? Bien, bueno. Entonces sabrán que esas tablas, por la prestación que tienen que resistir el impacto, tienen que ser flexibles y tienen que tener resistencia al rozamiento, porque ese es el principio por el cual se mueven. Entonces,
estas tablas que están hoy en el mercado, las que se comercializan, las que ustedes pueden encontrar en un rental, que son los lugares, esos centros de esquí donde ustedes van y alquilan, o en una casa donde venden artículos de deporte, donde pueden comprar la propia, son tablas de multicapas. Estas multicapas son de materiales distintos que le confieren a ese producto final las propiedades que tiene que tener. El tema es que esas tablas, dependiendo de la persona, a veces se pueden romper o a veces pueden dejar de gustarle a uno. Y hay gente que se la rebusca, o sea, que trata de no descartarla y la usa para otras cosas. Ese es el amor que a veces uno le toma a determinados objetos. Pero lo cierto, y este es el primer punto en el que quiero empezar a complementar lo que dice Eugenio, es que la nanotecnología hoy es una revolución y es en Argentina también. O sea, está bueno ir a trabajar a Cornell, pero trabajando en laboratorios en Argentina también se puede hacer buena nanotecnología. Un ejemplo es esta tabla que tengo acá, cuyo dueño está por ahí, que es Sebastián. No lo encuentro, pero ahí estás levantando la mano. Sebastián es uno de los fundadores de Nairobi, que es una empresa de base tecnológica que nació hace un tiempo de la mano de la fundación. Digamos, los chicos tuvieron una buena idea de plasmar desarrollos de la ciencia argentina. Esto tiene policarbonato, que es un plástico que deben conocer, un polímero, perdón, me van a matar los especialistas en materiales. Es un polímero que se usa hace años para distintas aplicaciones, como puede ser el techo de un fondo. Por ejemplo, en mi casa tengo un techo de policarbonato, pero con el agregado de nanoarcillas nacionales. ¿Sí? Son pequeñas cadenitas o pequeños como lacitos que se meten en la trama del policarbonato y le dan nuevas propiedades. Entonces, ¿cuál es la revolución? Estas tablas, esta que está acá, a diferencia de esa tabla sándwich de multicapa, tiene las mismas propiedades físicas, o sea que en términos de prestación en campo es exactamente lo mismo. En realidad la sensación es muy personal, pero digamos los ensayos dicen que se comportan igual. Tienen otras características interesantes. Por ejemplo, la personalización, que es una tendencia cada vez más fuerte en un montón de mercados. Ustedes piensen cuántas veces les pasó buscar en sus casas un pasaje a Brasil y después se les llenan todas las páginas web de recomendaciones en Brasil, hoteles en Brasil, cómo moverse en Brasil. Bueno, eso es porque hay muchas empresas atrás de nosotros viendo qué es lo que queremos. ¿Sí? Entonces ellos tratan todo el tiempo de ofrecernos lo que queremos. El modelo de Nairotech está muy interesante porque ya no se trata de solamente el servicio que una empresa de información puede levantar o puede ofrecernos a nosotros, sino que se trata de que yo, que mido apenas 1,59 m, puedo diseñar mi propia tabla en un sistema de acuerdo a la altura que tengo, de acuerdo a mis preferencias. Puede ser más ancha, puede ser más angosta, puede ser, bueno, tener la geometría dentro de los parámetros de una tabla de snowboard, por supuesto. Entonces, no solamente eso, sino que yo le puedo poner las estampas que quiero. Entonces, puedo tener realmente mi tabla personalizada. El otro tema y la otra diferencia que es realmente sustancial y que esto hace a la revolución de la nanotecnología es la posibilidad de reducir el impacto ambiental. Esta tabla es polimérica. Los polímeros pueden reutilizarse en varios ciclos para volver, digamos, generar una... moler esta tabla y ponerla en proceso nuevamente para hacer una nueva. Entonces, el modelo de los chicos de Nairobi apunta a que los usuarios de las tablas las usen la temporada que quieran, o las temporadas que quieran, las usen el tiempo que quieran y puedan ir a devolver esa tabla, para lo cual después pueden recuperar un porcentaje de su valor para la próxima temporada, diseñar la nueva e ir a buscarla al rental que ellos elijan. Entonces, esto también trae la reducción del costo, porque generan un crédito por entregar la tabla. De esta manera, nos ahorramos la problemática que tenían las tablas de snowboard anteriores, que la multicapa se rompe, no se puede reparar, hay que descartar, y no se utiliza para mucho más que para esas aplicaciones que veíamos, una estantería o algún elemento de decoración, una vinoteca por ahí. Entonces, esto genera, la nanotecnología permite generar una nueva relación de las personas con los objetos y con el mundo, ¿sí? Con la naturaleza. Esta es la foto de el niño de Seba, que tiene ahí su tabla, como verán, es la misma, es un poquito más transparente. Pero lo otro que sucede con los niños, van creciendo, hay que cambiarle todos los años el par de zapatillas. No sé, algunos crecen más rápido, creo que la rotación es aún mayor. Pero la idea es que este niño pueda desarrollar con una tabla adecuada a su cuerpo y sin un impacto al bolsillo de sus padres, el deporte desde que tenga las ganas de hacerlo. Y obviamente los padres contentos de que
que pueden hacerlo de manera sustentable. Entonces, como les decía, esto lo aprendemos cada día trabajando con los emprendedores que apoyamos en la FAN. Bueno, acá está el equipo en Aerotech, ahí está Seba. Y la propuesta que venía a hacerles es que, más allá de las predicciones que hagan las consultoras o los límites que nos quieran decir acerca del futuro o de cuáles son las aplicaciones reales de las tecnologías, en realidad los límites no existen, los límites están en la imaginación de cada uno, y yo los invito a que dejen que sus ideas vuelen para un mundo mejor. Gracias. Obviamente que dejamos un ratito abierto por si nos quieren hacer preguntas. Bueno, nosotros tomamos la tabla, pero tenemos unos cuantos emprendimientos más que hemos invitado para que vengan a presentar sus productos en la feria que hay acá de startups. Así que creo que están el día de mañana, si no me equivoco, con un stand. Va a estar la gente de ChemTest, que son unos chicos que desarrollaron unos kits de detección de enfermedades virales, por ejemplo, de brucelosis, que afectan a los animales y a las personas también. Y vamos a tener también la gente de Argentum Tecne, que es una nariz electrónica, que lo que hace la nariz, por ejemplo, es controlar paralelamente a los paneles de especialistas que son de personas como uno, ayudan, por ejemplo, a controlar la producción del vodka o del Fernet o de ese tipo de bebidas cuando se las educa a estas narices. Entonces va a estar bueno porque van a traer también sus prototipos. Así que ahora sí, los dejo. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Sí, a ver. Hola. Con respecto a lo textil, ¿no? No sé si están usando impresión funcional. ¿Cómo? La impresión funcional en textil. La impresión funcional es una impresión como una impresora, ¿no? Creo que en la FAN tienen una. Esa impresión, sí. Sí. Que, bueno, lo que hace es varias disciplinas unirlas para poder imprimir en un textil. Hablo de textil, pero no sé si se lo están usando. Pero, por ejemplo, los teléfonos, las pantallas se hacen con impresión funcional. A ver, abriendo la pregunta. La pregunta es cómo si se aplica. Usando, normalmente ejemplo, es lo que se hace funcional en textil. Lo que normalmente se hace es sobre la misma fibra, el material crece. ¿Sí? A ver. Para esto hay dos formas de aplicar las nanopartículas acá. La opción uno es, yo modifico la celulosa. ¿Sí? Le hago un tratamiento y de esa manera tiene una carga electrostática y cuando viene la partícula se pega fácilmente. La segunda es, yo pongo los precursores de la nanopartícula, le hago un tratamiento químico y la nanopartícula se forma en sí misma. Para las nanopartículas. ¿Para qué directamente? Para hacer lo que fue este polímero conductor, lo que se hizo es, se puso el monómero, que es la unidad más pequeña del polímero, se hizo polimerizar sobre la fibra de algodón. Y en el caso de estos materiales, lo que se hace es, estos materiales están basados en una patente de Juan Inestrosa allá, que es modificar la celulosa y el material empieza a crecer sobre la celulosa. Sí. Ahora, ¿sí? Entiendo lo que decís. Porque, eso es porque tiene que quedar como adherido de una manera fuerte, claro. Hay que lavar la ropa. Claro. Es un problema. Hay gente que no la lava, pero normalmente la gente que ve bien la lava y se queda con esta cuestión. Sí, entonces tenemos que ponerlo bien adherido. Claro. ¿Sí? Recuerda que alguna de estas tiene aplicaciones en defensa, entonces como que hay que tener ciertos parámetros de que tiene que cumplir ciertos estándares. Claro, tendría que estar, o sea, vos lo que decís que lo que se trabajó hasta ahora es que la tela ya vino así, ¿no? La hicieron así. ¿Te podés tener la tela? Y sobre eso haces el crecimiento de los materiales, podés. Claro, yo lo que decía era, ¿tenés la tela y lo imprimís? Claro, exactamente. Puede ser, no es con tintas nanométricas, ¿no? Sí, pero bueno, eso pasa que no sé cuán aplicable es, porque la verdad que hay que vestir un planeta entero. Entonces quizás esto, hay que agarrar algo que ya esté dentro de la línea de producción. Claro, sí, lo entiendo. Pero ¿sí? Como lo nano va... Ella está más cerca de la impresora. Sí, sí.
Yo estoy un poco más cerca físicamente de la impresora. Sí, igualmente, claro, las aplicaciones que nosotros, bueno, sabemos que están en campo y que se pueden hacer con la impresora de tintas especiales, porque hay algunas que son conductoras, otras que no, se pueden hacer circuitos impresos. Si hay, bueno, ya en varios lugares está implementada la técnica de que hay etiquetas dentro de los textiles que uno, por ejemplo, compra en un supermercado que tienen un circuito impreso adentro. Uno lo ve a simple vista, no se nota, pero si lo mira tras luz, está ahí. Claro. Digamos que, bueno, obviamente es reducir a un 2D, digamos, en XY, el circuito que, bueno, yo de electrónica mucho no sé, pero es como ese cambio, ¿no? Sí, sí, interpreto lo que dicen los dos. Lo que yo voy con lo que digo es, entiendo que se tiene que vestir a todo un planeta, pero lo que voy es, se puede personalizar muchas cosas, ¿no? Con este tipo de, con lo que digo, de impresión funcional y el textil. Obviamente que puedes agarrar, a ver, la charla esta, nosotros, yo, acá venimos y mostramos lo que hay hasta cierto punto, ¿sí? La idea es que el concepto, lo deconstruyen, lo mezclan con sus ideas e innovan. Claro, claro. Acá nosotros venimos a mostrar solamente es una parte pequeña, que creo que en el proyecto este, Advanced Functional Fibers of America, hay metido un montón de gente trabajando, ¿sí? Hay muchas formas de acercarse al mismo problema. El proyecto del jacquard de Google directamente teje hilos adentro, o sea, genera conductores adentro que después se tejen. O sea, hay un montón de aproximaciones al problema. La idea es que vos sabés lo que hay y sobre esa base ya hay. La idea no es reinventar la rueda. Saber que existe algo que se llama rueda, ¿sí? No, pienso en el concepto. La idea obviamente es abrir más posibilidades. Y esta sí. Yo es la que digo que puede existir, ¿no? Es, seguramente no sé si eso. Existe, por eso te pregunto. Invítalo. No sé si existe, por eso. O sea, lo pregunto porque no sé si existe. Si no existe, es un buen momento para que alguien pruebe si funciona. Buenísimo. ¿Sí? Sí, sí, pero te invito. ¿Existe la impresión? Bueno, mira, vas a tener el lujo de que te lo explique el presidente de la FAN. Atención, atención. No, atención. No, te cuento que existe, no que lo podemos hacer nosotros todavía. De hecho, hay casos que se imprimen conductores con nanotubos o nanopartículas de carbono y algunos también de tipo conductores clásicos como cobre. Incluso el problema es que, bueno, como dicen acá, cómo hacer que se mantenga en el lugar. Entonces solamente se usa para ciertos circuitos específicos o como para RFID, para identificar prendas, ese tipo de cosas. La principal truco que está en eso es lograr cierta adherencia, cubrirlo después, o sea, no es para toda la prenda, o sea, no para personalizarlo completamente. Y que en general lo que se logra es que el circuito, es muy, muy tonta la solución, es que se dibuja y se hace el circuito de manera zigzag. De manera que la flexibilidad de la prenda se logre, no corte los cables, por así decirlo, una vez pintado. Entonces, eso no ahí pierde el color, digamos, con el lavado ni nada. No tiene que ver con el color, sino con la conectividad. Es decir, no se puede lograr, no se puede. No me han contado ningún caso de que lo personalizan al color. Sí tengo casos y he leído algunos documentos que hablan sobre poder hacer un circuito electrónico pero que siga funcionando después que lo flexionaste, te moviste, hiciste gimnasia. Ese tipo de cosas ya se hace y se hace por algún tipo de impresión. Teniendo en cuenta lo que nos dice él, que hay que tener cuidado al lavarlo y por lo tanto hay que cubrirlo con algún otro polímero o algún otro tipo de producto que lo proteja. Pero se puede hacer, digamos. Pero se puede hacer, pero hasta ahora está casi orientado a la idea de poner algún tipo de circuito adentro que se conecte, que nos detecte, no sé, la glucosa mientras corremos o algún tipo de cosa, sí, pero no para personalizarlo al tipo de que yo uso cada una prenda de color todos los días y la cambio con electricidad. Claro. No la vi todavía, pero puede estar, es buena idea. Sí, sí, sí. Es más, puede ser que no sea por electricidad, sino con el sol, ¿no? También. Bueno, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, por suerte tenemos a un ingeniero en electrónica, eso. Buenas tardes. Quería preguntarle si podía desarrollar un poquito más cómo es la construcción de la tabla y cómo se recuperaría una vez que se devuelve, que el usuario la devuelve. Bueno, allá está el dueño, está el dueño de la empresa, porque yo sé más o menos cómo se hace, pero no sé si lo puedo divulgar.
Pero son, bueno, procesos térmicos, ¿sí? Te puedo decir cómo se generan en general los nanomateriales, ¿sí? Vos tenés el polímero virgen, que es el policarbonato. En general se procesan en equipos que se llaman extrusoras para doparlos con las nanopartículas o con el nanomaterial. En este caso son nanoarcillas. Entonces, ese polímero se hace pasar por esta extrusora, que son unos tornillos. Va atravesando los tornillos y en ese trayecto se van agregando los nanocompuestos o los nanomateriales. Al final uno tiene como, si fuese una pasta linda, para que te des una idea, sale como el fideo del nuevo material. Eso se corta chiquitito y se genera el nuevo pellet. Ese es el nombre técnico de los polímeros, en general como vienen para después ser procesados. Eso se lleva a un proceso térmico para darle una de las formas. Después se hacen procesos de mecanizado, ¿sí? Para que tenga la geometría deseada. Y luego se hacen procesos para la estampa, creo que es la sublimación, ¿sí? Que es como un método, una técnica gráfica para decorar. Ese sería como a grandes rasgos el proceso. Respecto al sistema, los chicos están desarrollando con unos aceleradores en Finlandia exactamente el modelo de negocios y la metodología, porque obviamente que esto requiere de una logística interesante, pero en general el que hace temporada tiene que ir a un centro donde se hace los deportes de nieve y a nadie le conviene andar trasladando la tabla. Entonces, en general, se va a buscar la tabla, se usa esa temporada y se deja nuevamente en el rental. Gracias. No, de nada. Hace bien, lo dije bien. ¿Alguna pregunta más? Bueno, ¿fuimos muy claros o no hay preguntas? Bueno, entonces gracias otra vez.